Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo. Iba a decir nueva serie, pero no creo que sea una serie. Haremos un vídeo de primeras impresiones de Darksburg, ¿vale? Me han enviado la key, la gente de Shiro Games, lo cual muchísimas gracias. Y a ver, es un juego de supervivencia, shooter, bueno, es vista isométrica, ¿vale? Desde arriba. Me recuerda muchísimo a lo que fue, o lo que era, o lo que es Left 4 Dead, ¿vale? Para los que no lo habéis jugado, era un shooter de oleadas de zombies, cooperativo. Este juego es muy cooperativo, de hecho se recomienda jugarlo en cooperativo, pero como no tengo amigos, ¿vale? Aunque no sé si puedo apuntarme en partidas públicas. Y tienes que avanzar matando diferentes zombies, hay zombies especiales, o sea, es divertido. Lo que he estado leyendo las reseñas, hay gente que dice que tiene muy, muy poquito contenido. La customización del personaje es muy limitada. De hecho, se limita, valga la redundancia, a avanzar un poquillo, subir de nivel y con las cada X niveles una habilidad. Y ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo. Me gustaría realmente unirme a una partida. Quick play. Todos los modos. Vale, tiene diferentes modos. Creo que uno era uno versus 4, 1 versus 3, otro de sobrevivir, otro de capturar la bandera, algo así, no me acuerdo. Vamos a probar Abigail, Runolf. ¿Vamos a Warwick o qué? Vale, con la Q ya le iremos probando en el juego. Vamos a jugar Warwick, tío. Editar perks. Esto es lo que hay que desbloquear a medida que vas subiendo de nivel. Cuando subes de nivel, ¿vale? No te da nada. Es que no ganas nada. Creo que no ganas ni vida, ni daño, ni nada. Simplemente cuando llegas a nivel 5 desbloqueas un trait, un talento. A nivel 10 otro y a nivel 20 otro. Punto. Que son estas cosas que imagino que mejorarán tus habilidades o... Ya lo iremos viendo. Bueno, mientras esta gente se decide... Ah, vale, ¿soy yo el que tira la partida? No tengo perks. Ay, esto es... La máquina, ¿no? Artificial Intelligent. 2 de 2. O sea, somos dos personas y tenemos dos bots. Pues vale, estamos en Harbor. Bah, me da un poquito de pereza leer, no voy a engañar. Leedlo vosotros si queréis. Pues eso, se trata de ir superando fases. Tienes un mapa, tienes que llegar de un punto a otro, escapar. Y entre medias, pues superar oleadas de bichos, matar jefes especiales. Vale, te mueves con esto, ¿no? Como el LOL. Esto mola, tío. Mi Q hace a Mighty Leap that repels and damage. Vale, un bocao que repele y daña a los enemigos. Igualmente efectiva como ataque ofensivo o como, como movimiento defensivo. ¿A qué puedo comprar? Ah, podía comprar. Lo que no tengo oro. Esperadme. Ah, imagino que tengo que defender esto. ¡Ah, lul! Es un salto. Ah, vale, es un salto como el del Warrior del Diablo. A ver, estoy atrapado. Vale, estos son dos ataques básicos. Y también tienes... Ah, vale, esto es un escudo. Ah, ok. O sea, yo me pongo el escudo y sirve como defensa. ¿Sabéis? Vale, entiendo. O sea, yo hago así. ¡Pum! Le meto un bocado, le reviento. Vale, ¿hay mapa? ¡Hostia! ¿Y este bicho? Vale, muerto. Me han dado un logro. Brain over brown. Espérate, hay que avanzar, supongo. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Vale, mola. Yo soy el tanque, entonces. Esto mola, tío. Mientras unos abren la puerta, otros defienden atrás. Vendas para curarse. Porque no me han hecho daño, creo. Ah, te pones aquí en plan, venga, a ver si pasáis por aquí, cabrones. Toma, bloqueado. Sí, buenísimo. Pongo el escudo y que sea mi equipo el que se encargue, ¿no? Yo estoy spameando aquí el click, lo que igual no hace falta spamear tanto el click. Mira, ¡pum! ¡Pum! ¡Bocao! Vale, no es muy difícil de entender el juego, ¿eh? Simplemente tienes tres habilidades, imagino que también tienes un ultimate, que es la que se está recargando. ¡Ey! ¿Qué es esto? Fuera aquí, campeón. Uy, ¿esa radiancia? Abigail, ¿no? Esa es la que cura, creo. ¡Pum! Te reviento.
Claro, esto es mejor jugarlo en compañía, con amigos sobre todo, ¿no? Para la comunicación. Te metes en Discord ahí con los colegas. ¿Dónde estáis? Por aquí, ¿no? Por aquí. ¡Coño! ¿Qué es la R? ¡Me transformo! ¡Me vuelvo loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Meto bocado infinito! ¿Qué es eso, gallina? ¿Qué es el pollo ese? Hostia, me he metido en un lío, ¿eh? Quiero matar al pollo, tío. ¿Dónde estoy? ¡Y quiero matar al pollo! Vale. Me he metido en un lío, gente. ¿Qué es lo blanco que se está poniendo en mi vida? ¡Quitas de en medio! Nah, estoy muerto, creo. Vale. ¡Tío! ¡Pero muévete, por Dios! ¡Sal de ahí, coño! Vale. He ido por la puta gallina y la he cagado. De todo el mundo aquí, ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Gente! Vale, está ahí. Estoy yendo como un demente, tío. He aguantado. He aguantado como un psicópata. Me curo con la bendita. Ah, lo blanco es la vida que se va recuperando, ¿no? O es como un escudo. Ey, dame esto. ¿Cómo lo cojo? Vale, ¿y esto qué hace? Ah, me cura, vale. Vale, lo entiendo. En este juego no puedes ir por libre. O sea, eso que acabo de hacer yo, full loco. He ido full YOLO, para adelante. ¿Qué es esto? Me estoy muriendo. ¿Qué pasa? ¡Cúrame, Abigail! Mira, hay zombies con escudo y todo. ¡Hola! Vale, tengo la ultimate. Espera, una buena oleada. ¿Mi personaje ataca solo si hay enemigos cerca? No. Abrir, ¿no? You need the Harvest Monster Key. Tío, ¿por qué no me cura la Abigail esta? ¿Cómo? Estoy súper mal de vida. Mi personaje no... A ver. No recupero vida. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bocao! Vale, se me quitó. Mola mucho la ulti este bicho, ¿eh? Te vuelves puto loco. Claro, aquí lo suyo es pues un poquito de sinergia, ¿no? En plan, si somos cuatro jugando, pues eso, yo me pongo delante, tanqueo, mi equipo hace las cosas. ¿Qué coño? Mola, tío. Mola que haya como objetivos. Pero siento que le faltan cosas a mi personaje, siento, a curar. O sea, no noto a mi personaje como carente de acción. Cuando me gasto la W y la Q, me quedo ya en plan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabéis? Tú, la Abigail tiene un montón de buffos, porque yo no tengo buffos. Vale, listo. ¿Cómo la cojo? He cogido la pot y la ha cogido otro. Aquí me curo. ¿Cómo cojo las cosas, tío? Ah, vale, con la F. Ok.
Y hago así. Metí una bendita. No sé cuánto durarán los escenarios. Igual no mucho. Venga, gente, vamos. Estos son los bots, ¿eh? Los que están ahí pegándose como psicópatas. ¿Quién tiene la llave? Ah, la tiene tú. La tienes tú, vale. Esto es vida. Vale, pues me llevo otro, tío. Ya que soy yo el que está tanqueando. Encuentro un camino para los muelles. Hostia, me lo he comido de boca, ¿eh? No sé si hay que hacer algo. Hay un barril. Guau, ¿qué pasa? No veo. Me he gastado las dos potis que nos dieron aquí después de la puerta. No me odiéis. ¡Una bruja! ¿Le metí un bocado? Me han dado un logro. Blowing out the candle. Por la cara. Vale, muerto. Ey, yo puedo llegar ahí, creo. Ah, no, no puedo. No puedo saltar ahí. Supongo que habrá que ir por aquí, ¿no? Vale, la puerta. ¿Pego en área? No, no. Pareciera que pego en área, pero no. Voy a llevar la venda, tío. De hecho, me voy a tirarla. ¡Cúrame! ¿No tira la bendita? Lo blanco esto, no sé muy bien. O sea, tengo la duda de si es vida que voy regenerando o es una especie de escudo. Nah, creí que había una poti ahí. No sé si las habilidades meten. Los que prenden fuego. No quiero saber de ellos. Se lo marca la Abigail, joder. Me han dado un bufo. Velocidad a tope. ¿Por qué no había gente mala? ¿Dónde hay una bruja? Aquí. ¡Pum! Reventada. Me come los cojones la bruja. Vida, 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 vida. Esta debe ser la última Abigail, ¿no? Vale, seguimos. Me voy a llevar una. ¿Qué es esto? Llamar al ferry. The ferry is on its way. Hold out. Se acerca una horda. Ay, sí, loco. Aquí tiro yo la R. Me hincho aquí, chaval. Aunque me quiten vida, da igual. He perdido ya el bufo. La R. ¿Qué es eso? Ah, el ejecutor, es verdad. Es que el puto ejecutor te engancha. Tienen que liberarte de ellos, Espera. Voy a salvar a mi colega. Voy a ponerme aquí delante. Ahí está. Falta todavía para que llegue el ferry, No estamos ni por la mitad de la horda. Tírame esto. Qué rico. Todo el mundo fuera. Todo el mundo fuera de aquí. Creo que tiene mucho cooldown el mordisco. Mierda, me lo he comido. Vale, estamos por la mitad. La bruja, reviéntala. No sé muy bien qué sea la bruja, Nunca la dejamos hacer nada. Siempre que aparece, muerta. ¿Tú, qué es eso? ¿Y este quién es? Maestro de cuervos, ¿qué es eso? Ese tío no me mola nada, Hostia, no veo un carajo. ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? ¡Socorro! Es el Raven Master ese, creo. Tú, Abigail, tira la ulti. Que estoy palmando, hay que matar al Raven ese.
No puedo, estoy intentando tirar alertas como en el LOL. Os lo juro, ¿eh? Estoy intentando tirar alertas como en el LOL. Voy a poner. Hay muchos. Logro desbloqueado. I mean, duda. Logro desbloqueado. To kill a Raven Bird. Va, me muero. Me voy a morir. Me he muerto, tío. Hay demasiados bichos. Abigail ha muerto. Yo he muerto. Mankey ha muerto. Todos han muerto. No me he enterado del final. O sea, a ver, igual en lugar de tirarme ahí en medio e intentar matar al Raven Master ese. Mira, he subido de nivel. O sea, igual de intentar matar al Raven Master, o como se llame, igual tenía que haberme ido hacia el ferry. Lo que pasa es que no pensé que me fuesen a reventar de esa forma, tío. No sé. Las partidas... A ver, no es Left 4 Dead, desde luego. No hay, lo único que me jode es que me siento muy inútil. O sea, aparte de dar autoataques como un tonto, mis habilidades tienen mucho cooldown. El escudo creo que no vale mucho la pena. Simplemente si te tira una lanza o algo, o al menos no lo usas... No sé, no lo usas bien. Creo que falta contenido, evidentemente. Está en Early Access, vamos a darle tiempo a que salgan cosas. El concepto me gusta, pero creo que se aprovecha más... O se aprovecha completamente con amigos, en comunicación, ¿vale? Porque si lo juegas así, como acabo de jugarlo yo, con un random y con dos bots, ya veis, me ha cogido el Raven Master ese, todos han ido a su bola, y ha muerto uno, ha muerto otro. Y también para las sinergias, ¿no? Cuándo tirar las ultimates, qué utilidad tienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que una partida me basta para ver que el juego, pues, el juego promete. Pero creo que le hace falta todavía tiempo. Así que nada, le iremos viendo con el paso del tiempo. Si mejoran de aquí a 6 meses, un año, me ponen más contenido, más customización de los personajes, personalización y más todo, puede que sea un juego muy guapo. Además está en inglés, aunque no hay que entender nada, simplemente las habilidades. Y poquito más, si os ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego.